¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos dando inicio este miércoles 2 de marzo a lo que es el Enfoque 5, Diálogos con Sentido de esta noche, en el cual pues saludamos como siempre primero a toda la gente que nos está viendo en este momento. Le damos la más cordial de las bienvenidas a usted, amigo televidente, que nos está viendo aquí en esta ciudad de Sahuayo, en esta ciénaga de Chapala, en varias poblaciones del estado de Jalisco y en el Valle de Zamora. Gracias por estar con nosotros esta noche de miércoles, en la cual tengo el gusto y el honor de pues recibir al invitado especial de esta noche, que es el rector de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán, el licenciado José Eduardo Sahagún Sahagún. Muy buenas noches, bienvenido, señor Hola, rector. Muy buenas noches, licenciado Carlos, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal? Nervioso, primero porque la verdad tenía yo muchísimas ganas de platicar con usted. Y nervioso porque hay tantas cosas que hablar de la Universidad de la Ciénaga. Pues así es, viendo lo del título del programa, Diálogos con Sentido, entiendo que es muy apropiado hablar de la universidad y en general de la educación, porque tiene sentido, es lo que una de las cosas que le da más sentido a la vida, es lo que va haciendo que el ser humano vaya desarrollándose como tal y logre muchas metas y objetivos en su vida, y que vayamos construyendo un mundo cada vez más habitable, más satisfactorio, a nivel personal y a nivel social. Sí, así que en estos diálogos, pues esperemos que sean con sentido y que tengan sentido para todos los televidentes. Y que lleguen al sentido, como lo acaba de decir usted, de toda la gente que nos está viendo en este momento, y que pues también tenga esa apertura de conocimiento acerca de lo que es la Universidad de la Ciénaga. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? Sí. Señor rector, ¿cuánto tiempo tiene ya la Universidad de la Ciénaga? Bien, la Universidad de la Ciénaga está haciendo su 10º aniversario, o sea, este año escolar es el año 10º, en el 31 de agosto se cumplen 10 años de actividades de la Universidad de la Ciénaga. Por eso es conveniente considerar lo que se ha venido realizando como un alto en el camino y ver hacia dónde se proyecta, a qué horizontes se ve más allá de lo que se está teniendo actualmente. José Eduardo Sahagún es nativo de esta ciudad de Sahuayo. Así es, de Sahuayo. Hace tiempo, cuando usted era un chavo, como dicen ahora, ¿imaginó tener una universidad como la que usted es actualmente el rector? No, yo cuando inicié la primaria aquí en Sahuayo no había secundaria, no digamos pública o privada, no había secundaria. Yo recuerdo, estaría yo estudiando el segundo o tercer año de primaria cuando se inició la secundaria. Entraron 22 o 24 alumnos, no recuerdo bien. Por iniciativa de la sociedad que decían, es necesario fomentar el siguiente paso educativo, del siguiente nivel educativo después de la primaria. Ahora, imaginarme que iba a haber una universidad en ese tiempo, pues no era pensable, ¿no? Si cuando nosotros nos tomamos la tarea de iniciar el patronato y las gestiones con tantas personas aquí y autoridades de la región, se veía esto como un proyecto lejano, como algo que no se iba a dar, que iba a quedar como proyecto solamente. Y desde esa época de estudiante de primaria, de secundaria, que ni por aquí le pasaba que hubiera una universidad, ahora ve a su Sahuayo, pues con primarias, secundarias, preescolares obviamente, preparatorias y universidades, no universidad, universidades. ¿Qué piensa ahora de esto? Pues es algo muy satisfactorio, porque en aquel tiempo, pues hace que 50, 60 años, no había estas oportunidades. Los que son mayores de mi edad para arriba lo recordarán. Y ahora qué satisfacción que haya todos los niveles, desde el preescolar, desde el maternal hasta la universidad, y universidad también con posibilidad de un grado académico de maestría, tanto en la Universidad de la Ciénaga como también en las particulares. Y yo considero que también nos fortalecemos como región, porque estamos hablando de la ciudad de Sahuayo, del municipio, pero también con el municipio de Jiquilpan,
compartimos estas instituciones educativas de alto nivel, que pues, son para la zona, no son para Jiquilpan ni para Zaguayo, sino para así toda es la región. Está el Tecnológico de Jiquilpan, está la UNAM, un campo de investigación en la UAER, sí, está el Politécnico CIDIR, en el CIDIR, está la Universidad de la Ciénega, y las privadas, la UNIBER y la... ¿Y la UNID? Y la UNID. ¿Cómo es el trato con todas estas escuelas del mismo rango, que son escuelas sí de nivel superior, como con los institutos de investigación? Una de las fortalezas que yo veo en nuestra región de la Ciénega, en el nivel educativo, es precisamente esto, que hay muy buena relación personal, hay muy buena disposición a colaborar en los distintos programas o proyectos que se pueden realizar, académicos, culturales, deportivos, y eso es una base para hacer distintas acciones, como se han venido realizando en distinto nivel. En estos tiempos en los cuales la Universidad de la Ciénega, hasta la fecha, desde su aparición hasta la fecha, 10 años, han sido pasos firmes y muy grandes los que ha tenido la universidad, comparado con lo que pudiera ser el nacimiento de otras universidades en el mismo tiempo que tenga pues esta casa universitaria de aquí de Zaguayo. ¿Esto se ha debido a qué? Pues se ha debido a distintos factores, al impulso de todos los del equipo docente, de los directivos, de los alumnos, de la sociedad, del gobierno. Es que una grande obra no es cosa, no es algo de una persona, siempre es de un conjunto. Y así se van haciendo las cosas, pero como lo decía el licenciado, la Universidad de la Ciénega, si volvemos la vista atrás, hace 10 años no había un alumno ni un mesabanco, ni había decreto de creación siquiera. Y ahora podemos ver que acaban de regresar dos alumnos de la Universidad de Kassel, Alemania, porque estuvieron en una estancia de investigación de un mes allá, y regresan a seguir sus estudios aquí en la universidad. Logros como ese y tantos otros que podremos decir que son, se queda uno admirado, que de hace 10 años que no había nada más que el proyecto, naturalmente, ¿no? Sí, porque sí es como cuando en una obra no se ve el desplante hasta que se ponen los cimientos. Entonces, primero era poner el cimiento del proyecto académico que se estaba generando, el gobierno a su vez de los recursos financieros, y todos estos aspectos que son necesarios previos a empezar con la construcción. Pero hablemos ahora de lo que le ha tocado construir a usted. ¿Cuánto tiempo tiene ya como rector? Bien, como rector tengo ya 3 años. La semana pasada, el día 26, el viernes, hice el tercer informe de actividades y rendición de cuentas, donde se le dio cuentas, después de haberle informado a la junta directiva de la universidad, se dio cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de los recursos que nos fueron asignados, en qué se gastaron, y no nada más eso, sino en qué estado se encuentra la institución, sobre todo en su aspecto académico, de infraestructura, de equipamiento. Porque muchas veces cuando se habla de un informe, generalmente nos vamos a los números. ¿Cuánto sí, sí, te sí asignaron de presupuesto? ¿En qué se gastó? A lo cuantitativo, punto. Así nomás es. Cuando pues, la universidad es... En el aspecto cualitativo hay muchísimo académico más. Así es, pero se da cuenta de todo. Licenciado Sagún, en estos 3 años en los cuales usted ha estado construyendo, porque se ha visto, sí, ¿cuál ha sido el logro que más le ha satisfecho a usted? Pues no podría decir uno en concreto o en particular, sino son todos. Alguna vez que yo pregunté cómo se percibía la universidad, me dijeron como muy lejana. Entonces, conseguir un tramo del camino pavimentado, ajá, fue un gran avance. Y ahora quiero informar que el gobernador tuvo a bien aprobar el recurso para el último tramo que falta de pavimentarse. En esta semana sale quién vaya a ser el que haga ejecute la obra, y ya con esto se dará concluido el camino pavimentado hasta la universidad. Es cuestión, será de unos meses antes de la temporada de lluvias. Eso es una satisfacción. Ver también el equipamiento. Había equipo que estaba estancado porque no se habían liberado los recursos. Y cuando nosotros llegamos, cuando llegué a la rectoría, una de las principales inquietudes fue esa.
conseguir los recursos que faltaban para que este equipo de alto nivel, especialmente de nanotecnología, pudiese ser instalado y estuviera en operación. Porque los equipos que tenemos en la universidad son con dos fines, el de la docencia, la enseñanza al alumno, y también la investigación, tanto para los docentes como para los alumnos. Entonces, equipar es para mí una de las satisfacciones grandes que se tiene. Este año, el año que pasó del que rendí cuentas, se hicieron licitaciones por algo más de 9 millones de pesos. O sea, compras que se hacen ante el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Estado, con recursos de la Federación y del Estado, principalmente para reactivos, instrumental y equipos para los laboratorios y los talleres de cada una de las 7 trayectorias que tenemos en la institución. Entonces, es una universidad que se va consolidando en infraestructura. Si tú vas a la universidad, estaba el piso de cemento y sí, ahora todos los niveles, menos uno, tienen ya su piso de cerámica, uno tiene de granito. Los muros tienen ya color, las oficinas tienen sus cancelerías de vidrio. Sí, o sea, sí. Es algo que se ve más moderno, más funcional y que da idea de la institución de que se trata. Pero entonces es todo el conjunto, ¿no? La infraestructura, el equipamiento, sí. ¿Para qué? Para lograr una enseñanza. Yo digo, enseñar en un lugar adecuado, digno, estéticamente bien y equipado, es una doble enseñanza. Así es, y teniendo todavía al personal capacitado, le genera esa certeza de calidad en lo que se va a recibir. Así es. Su personal, ¿qué tal se siente con él? Bien, es un personal bien calificado. En números redondos contamos con una planta docente de tiempo completo de 49 profesores, de los cuales 27 tienen el grado de maestría y 20 tienen el grado de doctor. Y de ellos, 7 participan en el Sistema Nacional de Investigadores. Esto es que están acreditados en el Sistema Nacional de Investigadores. Mire, le voy a interrumpir. Estamos viendo sí, imágenes del día de su tercer informe de actividades. ¿Y esta es la inauguración de qué, señor rector? Bien, ese momento es la inauguración de la cafetería como un elemento básico de una serie de infraestructura que se dio por inaugurada la semana pasada de más de 7 millones de pesos. Esto es una pista deportiva con 3 plataformas para ejercicio al aire libre, 3 ampliaciones de laboratorio, un invernadero, un cuarto estacionamiento y esta cafetería. Y aparte todo lo que implica esto, la infraestructura de líneas eléctricas, drenaje y demás. He platicado con alumnos egresados de la universidad de la cual usted es rector, y muchos me hablan del amor que le tienen a la ecología, a la cuestión sustentable. Sí. ¿En qué está trabajando esto la universidad? Bueno, de hecho, nosotros como institución educativa formamos parte del Consejo de Ecología del Estado, del Gobierno del Estado, de la Comisión de Ecología. Y ahí se trabaja en 2 comisiones, esto institucionalmente. Aparte, es uno de los ejes transversales que tenemos, el sentido ecológico. Por ejemplo, la trayectoria que estudia la genómica alimentaria, que es el manejo de los alimentos, cómo sí, se pueden mejorar desde las células, los vegetales, animales, tejidos. Todo eso, tienen mucho cuidado por lo del medio ambiente y el cuidado animal también. Es algo que se trata de inculcar en los estudiantes. Casualmente, en una ocasión que di, como se dice vulgarmente, un ride a uno de los estudiantes, sí, de sí, San Pedro de Venustiano Carranza, y le dije, ¿y en qué te ha servido la universidad? Dice, me ha cambiado la visión. Le dije, por ejemplo, ¿en qué? Dice, ahora ya no soy el mismo de antes en el cuidado del medio ambiente. Me acordé por esto que mencionas tú, licenciado Carlos. Entonces, él ya era una persona sensible al cuidado del medio ambiente, eso a ya, no contaminar. Eso ya fue bueno, porque yo siempre he dicho que la labor educativa es transformar. Así es. Transformar mentes, almas, transformar ideas, transformar
a la gente para que transforme el medio también en el cual está, pero para bien. Así es. Entonces, esto me da gusto saber que el chavo con el cual usted fue platicando dijo, me cambió. Sí, y le dije, ¿cómo en qué? Inmediatamente él dijo, en esto. Justamente él también me comentó otra cosa, dice, yo al llegar a la universidad no había leído un libro en la vida. Y me dice, con mucha confianza, y ahora llevo 14 libros leídos. Excelente. Dice, ahora tengo ya una costumbre de leer unos 15 minutos antes de dormir. Sí. Yo digo, fabuloso. Y si usted se fija, señor rector, perdón que le interrumpa, en lo que es ahora la reforma educativa, se va mucho por lo que es en el nivel básico, que es preescolar, primaria y secundaria, sí, por lo que es la lectoescritura y el razonamiento matemático. La lectoescritura, el razonamiento matemático. La lectoescritura y el razonamiento matemático. Sí. Y sigue habiendo grandes deficiencias en la lectoescritura y en el razonamiento matemático. ¿Por qué? Yo se lo voy a decir confirmando lo que usted acaba de mencionar. Si no se lee, no se va a aprender. Y aparte de leer, no se comprende lo que se lee, que ¿sí? Esto es lo más grave también. Así es. Leemos, pero no nos quedamos con aquello que, con el contenido de lo que, a lo que le dimos lectura. De lo que le dimos lectura, sí. No lo asimilamos. Es como algo que entra a nuestro organismo y sale. Y se sale la evacuación sin haber nutrido al organismo. Eso entonces es. Así sucede también. Ese con es. El que lo lee. Un buen ejemplo. Perdón otra vez, sí, por la interrupción. Estamos viendo imágenes. El señor Magaña, si nos hace favor de ponerla a cuadro completo. Esto, descríbalo, por favor, señor rector. Bien, esta es una serie de escalinatas que están desde el edificio central que sube hasta el edificio donde están las aulas y los talleres y laboratorios. Antes, cuando yo llegué hace 3 años, era solamente, había una cuerda para sostenerse y no resbalar en el granzón al ir subiendo. Ajá. Y llegaban las épocas de lluvia y se lavaba el granzón y quedaba. Entonces, esto se hizo hace un poco más de dos años. Son escalinatas que conducen a uno de los edificios, conectan de un edificio a otro. Y están pensadas, están amplias, porque de ahí es el conducto para continuar el acceso a los siguientes edificios que se están construyendo. Hay 2 edificios más en construcción, aparte de los 2 que tenemos actualmente construidos. ¿Ese edificio que estamos viendo ahí? Ese edificio es un hermoso edificio, es el edificio central de biblioteca y rectoría. Así se llamó inicialmente. Alberga también todas las oficinas administrativas, algunos salones, cubículos de docentes. En fin, y ahí vemos las escaleras, los jardines, también eso se ha venido mejorando. Y si ustedes se fijan en todas estas escalinatas, hay lámparas, pero son lámparas ahorradoras de energía, tienen sus paneles solares. Cada lámpara tiene su panel solar, de tal suerte que el sol que da de día, pues se aprovecha de iluminación en la noche. Para ser congruentes con una de las trayectorias que tenemos aquí, que es la de la ingeniería en energía. Sí. Y uno de sus principios es ahorrar energía y aprovechar las energías renovables. Y así se llega a tener… Y ahí, adelante, y ahí lo están viendo en su misma institución. Sí, sí. Esto que hemos estado viendo ahorita, señor rector… Veo que se le llenan los ojos de orgullo de saber que usted ha sido parte esencial. Vamos a ir a un corte comercial, que es obligatorio, y después de esto hablamos un poquitito más de lo que es, me llamó la atención, además de la belleza del edificio, de hablar del edificio de rectoría y biblioteca, hablar del acervo que tiene usted ahí en esa biblioteca, y hablemos de las metas que tiene a corto, mediano y largo plazo. Usted como rector. Bien, ¿cómo no? Y su casa universitaria. ¿Le parece bien? Perfecto, muy bien. Vamos a un corte, regresamos, estamos en vivo en Enfoque 5, Diálogos con Sentido el día de hoy. Hablemos de Jalisco. Porque ahora los productores de nuestro campo tienen toda la confianza de que el trabajo que invirtieron en su tierra va a rendir frutos. Somos líderes de agricultura por contrato. Un esquema para asegurar la venta de las cosechas a un precio justo, disminuyendo la incertidumbre en la comercialización, tanto para productores como para compradores. El productor puede vender al comprador antes de cosechar su producto.
El comprador, mediante la firma de un contrato, fija con el productor las condiciones de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega y pago de la cosecha. En 2015, Jalisco rompió récords históricos. Se aseguró la venta de más de 2.5 millones de toneladas de maíz, beneficiando a 20.000 productores. Esto nos convierte en líderes nacionales en este modelo de venta. El futuro del programa por parte de nosotros como productores es que siga, que crezca, que sea más abierto aún todavía, porque los apoyos que hemos recibido, repito, han sido buenísimos. Hablemos de Jalisco. Hoy, Jalisco es líder. Si quieres que tu evento sea todo un éxito, Grupo Versátil Luxor es tu mejor opción. Contamos con equipo de audio e iluminación profesional. Un grupo joven, novedoso, elegante y divertido, comprometido en hacer tu evento inolvidable. Grupo Versátil Luxor, tu mejor opción. Con eficacia y rumbo, más obras en Michoacán. En Morelia, remodelación del Estadio Venustiano Carranza, con una inversión de 25 millones de pesos. Desde su construcción, hace 52 años, este recinto no había recibido mantenimiento de este tipo. Ahora los casi 2.000 visitantes pueden disfrutar de un espacio más digno y seguro. Una buena remodelación a nuestra unidad deportiva, quedó la verdad en excelentes condiciones. Era lo que necesitábamos, una buena remodelación. Michoacán está en ti. ¿Quiere comprar un auto o camioneta o cambiar el que tiene, pero al mejor precio? Y sin problemas de papeleo, no le busque más y venga a visitar Tianguis de Autos y Camionetas Hugo. Venga a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con techo, pavimento y baños. Para ofrecerle un mejor servicio, ya no tenemos sucursales, únicamente carretera Jiquilpan-Zaguayo, kilómetro 3. Nuestra página de internet, www.tianguisdeautoshugo.com. Teléfono de oficina, 01353-53-316-16. ¡Y la Cheyenne, apa! ¡Pues ahí le va su tundra, mijo! ¡Ay, apa! El placer de viajar inicia al arribar a Viajes Lupita, tu agente personal de viajes con los mejores planes para boletos de avión, hoteles, paquetes y grupos a destino de playa, paquetes lunamieleros, citas al consulado para tramitar visas, excursiones en grupo, renta de autobuses y camionetas para viajes especiales, los más cotizados destinos nacionales e internacionales a tu alcance. También te asesoramos para organizar tu boda en la playa. Viajes Lupita, en Zaguayo, Michoacán. TV Rey ya tiene señal digital. Reprograma tu televisión y disfruta de canales digitales y HD sin costo adicional. Gracias por seguir con nosotros. Señor rector, continuamos con esta plática, con este diálogo con sentido en este enfoque 5. Y en las imágenes que veíamos hace un momento, me gustó el edificio en el cual está rectoría y lo que está, la parte donde está también la biblioteca. Sí. Es un acervo grande. Es un acervo grande, actualmente se cuenta en números redondos con 22 mil volúmenes. Aparte, hay los varios cientos de discos compactos, de películas, que es material auxiliar para la enseñanza también. Y algo muy importante, las revistas digitales. Tenemos bases de datos que a través CONACYT nos da a nosotros la posibilidad de que utilicemos esos datos de revistas científicas. Pero nosotros como institución, es el segundo año que contratamos un paquete de 16 revistas científicas de primer nivel. El costo este año fueron cerca de 300 mil pesos, por un año solamente. Pero con este acervo, estudiantes y docentes tienen acceso a información científica que va saliendo actualmente. Científico-tecnológica que llega así calientita, como dicen los muchachos. Sí, sí, sí. Entonces, son alrededor de 22 mil volúmenes, además de otras
consultas auxiliares que tienen ahí. En la biblioteca, yo digo, es el auxiliar principal después de las clases, es el abrevadero académico, donde nosotros vamos, buscamos y nos nutrimos. Así es, donde, perdón, otra vez más que le interrumpo, me apasiona esto, la verdad, porque un verdadero proceso no solamente es educar, no solamente es que el chavo aprenda, sino que también investigue. Así es, fíjese que es, decían hace un rato, como varios de los que llegan a nuestra institución de educación superior no han leído un libro en su vida. Así es. Y es tarea de los profesores empezar a inducirlos a leer, vamos leyendo este libro. Ya cuando empiezan y tienen la práctica, pues es más fácil ir accediendo. Como un dato puedo decir que de los días que se abrió la biblioteca el año pasado, hubo un promedio de asistencia de usuarios de 190, pongamos 190 números redondos. Sí, sí. 190 usuarios van a la biblioteca al día que se abre. Excelente. Entonces eso es un buen indicador. Quisiéramos que fuera más todavía el número de estudiantes. Yo a veces que veo a los estudiantes que no tuvieron alguna clase o que ya van saliendo a sus casas o algo, les digo, no quieren aprovechar un rato para ir a la biblioteca, hacer algún trabajo que tengan pendiente. No, nosotros ya acabamos clase o ya ahorita. Prefieren hacer otras cosas. Habiendo tantas cosas interesantes y que darían también satisfacción en la biblioteca. Y es como todo, es un espacio al que hay que habituarnos, como hacer casa propia. Sí, sí. Los estantes, los libros, sentarse, tener el placer de encontrar, de descubrir algo nuevo. Veo a José Eduardo Sahagún, perdón otra vez, un apasionado con una vocación educativa terrible, ¿no? Pues es que yo entiendo la enseñanza, el estudio. Para empezar, pues por mí mismo lo fui desde chico, lo fui teniendo, y entonces transmitirlo, pues para mí es algo natural. Tan natural como que no tuvo influencia de alguien como para que la cuestión educativa le estuviera llamando la atención siempre. Nunca fue influido por nadie. Pues en la casa, mi padre siempre apoyó la educación aquí en la población. La primera secundaria, él fue del patronato, la primera preparatoria. De hecho, la primera secundaria, la casa de ustedes donde tengo mi residencia, la corregidora, le llamaban la máquina vieja, porque fue la primera máquina de luz en el pueblo, era de mi abuelo. Ajá. Y entonces mi padre prestó las instalaciones durante años para que fuera la primera secundaria en el pueblo. Los que sean de mi edad, por ahí se acordarán que pasaron esa época en ese predio de la calle Corregidora llamada de la Tijera. Y cuando se vino el CETI 121, también mi padre apoyó las gestiones para que se encontrara el espacio y se diera este proceso. El colegio de el CONALEP. Mi padre ya no le tocó ver el proceso de la universidad. Hace 16 años falleció, justo este día. Pero en casa para mí fue algo natural ver a autoridades, a veces eclesiásticas y gente de la sociedad que tenían inquietudes porque la educación se mejorara y acudir a reuniones a la casa para impulsarlas. Entonces para mí es algo muy natural impulsar también este proyecto de la universidad cuando se vio la posibilidad de hacerlo. En esos impulsos que pretende dar a la universidad, ¿qué tiene usted ya planificado a corto plazo? Bien, a corto plazo, una universidad, como todas las instituciones, se tiene que ir consolidando. Antes de crecer, tenemos que afianzar lo que tenemos andado. Entonces, el proceso próximo, el que se está insistiendo, es en una mayor organización, estructuración, embone de las distintas partes, con tiempos, con metas, con objetivos, con indicadores para medir si el responsable los hizo o no los hizo, y que el día de mañana, en un año o dos años, lleguemos a tener nuestras carreras con acreditación y los otros sistemas también con certificación. Esto no es algo que se logra en un año, es un proceso complejo, pero en esto ya estamos trabajando desde el año pasado y es uno de los propósitos próximos a lograr en este año. La acreditación de sus carreras. ¿A mediano plazo qué tiene, señor rector? A mediano plazo es... Que ya estén acreditadas, es decir, cuento con esto, abrir más programas. Ya sería después ver, de hecho, el
panorama que se planteó en un principio de la Universidad de la Ciénega hace 10 años fueron 10 carreras. Se empezó la universidad con 4 carreras, actualmente tenemos 3 más, 7 carreras, y quedan 3 pendientes. De hecho, una empresa está haciendo una encuesta en la región occidente de nuestro país. Ajá. Para ver cuál de esas 3 carreras es más pertinente, más necesaria, tiene más demanda para nosotros buscar los medios e irla implementando. ¿Están haciendo ese estudio de factibilidad en lo que es Soro, Michoacán? No, todo el occidente de México, o sea, los estados vecinos a donde nos encontramos. Bien, a largo plazo, señor rector. Pues eso ya se verá, ya les tocará ya a otros, sí. Bien, señor rector, yo quiero, antes de que cerremos esta charla con usted, nos diga cosas de su tercer informe que no hemos tocado. Bien, hay varias satisfacciones. En el plano económico, yo recibí la universidad con un presupuesto de 47 millones, números redondos. El año pasado ya fue de 60, este año que entra será de 63, o sea, hay un buen incremento que nos da la posibilidad de ir haciendo todos esos avances. Ahora, yo considero que la Universidad de la Ciénega es una opción que no, quizá porque no la conocemos, no valoramos lo que tenemos suficientemente. Sí. El otro día presentaron un proyecto que hicieron unos estudiantes de ahí sobre solamente los monumentos de nuestra ciudad en Sagüayo. Sí. Y yo dije al final como reflexión, hay un refrán que dice, nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. Y mi reflexión fue la siguiente, nadie sabe el bien que tiene hasta que otro te lo hace ver. Así es, también. Entonces me hicieron ver toda la serie de esculturas que tenemos en nuestra ciudad, que estamos habituados a verla y que ahí en la cuenta, de veras, hay una riqueza en ese campo. Entonces en el de la educación yo considero también algo similar. No conocemos la riqueza que tenemos en esta región, en la Universidad de la Ciénega del Estado. Es un esfuerzo que el Estado hace para ofrecer a toda la ciudadanía, especialmente a los chavos, a los jóvenes, esta oportunidad de estudiar. Y no es cualquier estudio, son carreras que están planeadas desde un principio por la UNAM. Le digo, son carreras que están planeadas desde un principio por la máxima casa de estudios, la UNAM, apoyados también por docentes de la Michoacana y gentes especializados en la cuestión educativa. Entonces es un gran proyecto, no es nada más como un sistema, a ver, pon una sucursal en Sagüayo, Universidad de la Ciénega, no. Fue un proyecto que se pensó y se creó para desarrollarlo. Y es una institución por sí misma, no es un sistema ya establecido y nosotros somos como una sucursal, no, es una entidad propia, con posibilidades de ir desarrollando sus propios programas educativos. Entonces, es conveniente es necesario conocer más esta institución que tenemos. A veces me encuentro a profesionistas y me dicen, me han dado ganas de subir ahí a la universidad para conocerla, porque pues todos los días pasa uno de Sagüayo a Jiquilpano frecuentemente. Sí, sí. Y pues está el camino trazado, nos dará gusto. Si yo soy habitante de esta zona, simplemente acercarme a ver qué novedades hay. Bien, yo estoy de acuerdo con usted de que nadie sabe lo que tiene hasta que otros se lo hacen ver. Uh-huh. No sabemos esos talentos tan grandes que tenemos en esta región, no sabemos, además de eso, de la riqueza cultural, educativa, histórica, turística, comercial que tenemos. Sí. Y ¿sabe qué? Pues es necesario que esa Universidad de la Ciénega… Darla a conocer más, que pues detone más. Señor rector, quisiera que despida esta charla que tuvimos, porque después viene alguien de aquí de la universidad. Regreso con Carla. Bueno, pues quiero decir que hay buena infraestructura, hay buen equipamiento, hay buenos docentes y han salido buenos estudiantes. ¿Ves? Ánimo para que se entusiasmen los chicos y entren, nomás hay que hacer el esfuerzo. Con un hecho, solamente esfuerzo, porque ni en lo económico tienen que esforzarse, ¿no? Sí, en lo económico no, nada más
pagan ficha de inscripción de 400 y fracción, 480 pesos por hacer el examen y la inscripción primera al inicio, y eso es todo. Cada semestre, cada año no pagan nada. Es gratuita totalmente. Sí, señor rector, ya ahora sí, para terminar, yo digo una frase y usted, o una palabra, y usted me dice con lo que la asocia. ¿Le parece bien? ¿Alguna asociación? Sí, sí. Educación. Indispensable. Saguayo. Va creciendo. Ciénega. Se robustece. Jiquilpan. Ciudad hermana. Su padre. Un gran hombre. La Universidad de la Ciénega. Una institución con mucho potencial. Muchísimas gracias. De nada. Muy buenas noches. No se vaya, no terminamos el Enfoque 5, porque después del corte comercial viene la jefa del Departamento de Difusión y Vinculación, sí, de la Universidad de la Ciénega, que estará platicando con nosotros. Muchas gracias, señor rector. No, gracias a todo el público por recibirnos en sus hogares. Hablemos de Jalisco, porque ahora los productores de nuestro campo tienen toda la confianza de que el trabajo que invirtieron en su tierra va a rendir frutos. Somos líderes de agricultura por contrato, un esquema para asegurar la venta de las cosechas a un precio justo, disminuyendo la incertidumbre en la comercialización, tanto para productores como para compradores. El productor puede vender al comprador antes de cosechar su producto. El comprador, mediante la firma de un contrato, fija con el productor las condiciones de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega y pago de la cosecha. En 2015, Jalisco rompió récords históricos. Se aseguró la venta de más de 2.5 millones de toneladas de maíz, beneficiando a 20.000 productores. Esto nos convierte en líderes nacionales en este modelo de venta. El futuro del programa por parte de nosotros como productores es que siga, que crezca, que sea más abierto aún todavía, porque los apoyos que hemos recibido, repito, han sido buenísimos. Hablemos de Jalisco. Hoy, Jalisco es líder. Omar Vega es un cantante de música ranchera. Tiene 3 producciones discográficas en su haber. Ha llevado nuestra música mexicana a países como Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Honduras y Colombia. Tiene el nombramiento de Embajador de la Música Mexicana por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Conductor de programas musicales de Televisa Guadalajara y ha sido parte de la imagen del Festival Internacional del Mariachi y la Charrería. Y ahora es uno de los jurados de Todos a la Pista Cantando 2. Síguelo cada domingo a las 6 de la tarde por la señal de TV5. Todos a la Pista Cantando 2. Si quieres que tu evento sea todo un éxito, saber que se puede, Grupo Versátil Luxor es tu mejor opción. Contamos con equipo de audio e iluminación profesional. Un grupo joven, novedoso, elegante y divertido, comprometido en hacer tu evento inolvidable. Grupo Versátil Luxor, tu mejor opción. Con eficacia y rumbo, más obras en Michoacán. En Morelia, remodelación del Estadio Venustiano Carranza, con una inversión de 25 millones de pesos. Desde su construcción, hace 52 años, este recinto no había recibido mantenimiento de este tipo. Ahora los casi 2.000 visitantes pueden disfrutar de un espacio más digno y seguro. Una buena remodelación aquí a nuestra unidad deportiva, quedó la verdad en excelentes condiciones. Era lo que necesitábamos, una buena remodelación. Michoacán está en ti. ¿Quiere comprar un auto o camioneta o cambiar el que tiene, pero al mejor precio? Y sin problemas de papeleo, no le busque más y venga a visitar Tianguis de Autos y Camionetas Hugo. Venga a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con techo, pavimento y baños. Para ofrecerle un mejor servicio, ya no tenemos sucursales, únicamente carretera Jiquilpan Saguayo, kilómetro 3. Nuestra página de internet, www.tianguisdeautoshugo.com. Teléfono de oficina, 01-353-53-316-16. ¿Y la Cheyenne, apa? Pues ahí le va su tundra, mijo. ¡Ay, apa! ¡Ay, apa! ¡Ay, apa!
El placer de viajar inicia al arribar a Viajes Lupita, tu agente personal de viajes con los mejores planes para boletos de avión, hoteles, paquetes y grupos a destino de playa, paquetes lunamieleros, citas al consulado para tramitar visas, excursiones en grupo, renta de autobuses y camionetas para viajes especiales. Los más cotizados destinos nacionales e internacionales a tu alcance. También te asesoramos para organizar tu boda en la playa. Viajes Lupita, en Sahuayo, Michoacán. TV Rey ya tiene señal digital. Reprograma tu televisión y disfruta de canales digitales y HD sin costo adicional. Ahora con TV Rey, la tecnología va de la mano con todos nuestros servicios. Televisión por cable, telefonía, internet de alta velocidad y lo mejor, el servicio que nos caracteriza. Ya nos conoces, consúltanos y arma tu paquete. Siempre cuesta menos. Ahora con TV Rey, lo tienes todo. 01800-872-3535. www.tvrey.com.mx. Estamos ya en la parte final de este Enfoque 5, Diálogos con Sentido, y pues agradezco también la presencia de la licenciada Carla Ábalos Gómez, quien es la jefa de departamento. Buenas noches. Hola, buenas señorita, noches, ¿qué tal? Jefa de departamento de difusión y vinculación de la Universidad de la Cine del Estado de Michoacán. Licenciada Carla, en estos momentos se da ya en lo que es prácticamente todo el país. La captación de alumnos, la entrega de fichas, ¿ya inicia con esta actividad de la Universidad de la Cine? Así es, a partir del día 14 de marzo, el próximo lunes, tenemos la entrega de fichas, tenemos un periodo muy amplio del 14 de marzo al 8 de julio. Y es muy fácil adquirir la ficha, es a través de la página. Entonces los chicos no se tienen que desplazar a la universidad para hacer este primer proceso. Es decir, quien nos esté viendo ahorita que tenga interés en ingresar a la Universidad de la Ciénega, entra a la página. ¿Cuál es la página? La página es www.uciénegam.edu.mx. La repite por favor para que tome nota allá en casa. Claro, es www.uciénegam al final. Dice ucienegam.edu de educación.mx. Bien, ahí entran ya lo que es el proceso de recabar de datos. Ficha. Así es. Adelante. Nosotros facilitamos un tutorial para que los chicos lo descarguen y hagan el registro previo pues para ingresar. Posteriormente se hace un examen. Es solamente de diagnóstico, no es de admisión. Entonces, ya lo que sigue es la inscripción, ahora sí, también en presencia ahí en las instalaciones. Y el ingreso a la universidad es el día 3 de agosto. 3 de agosto inician clases, la entrega de fichas, o bueno, más bien la captación de fichas es a partir del lunes 14 de marzo. Y ya prácticamente con eso el alumno tiene que irse preparando para ese examen de diagnóstico. Así solamente es. Tiene un costo. Sí, bueno, es importante mencionar que el único costo que se maneja por ingresar a la universidad es, como lo mencionaba el rector sí. hace unos minutos, de 480 pesos por el concepto de la ficha. ¿Sí? Una vez que tú, como estudiante de nuevo ingreso, realices el pago, de la ficha, ya cubres el... No hay ningún pago más hasta que termine su carrera universitaria. Así es. ¿Qué carreras o trayectorias, como son llamadas en la Universidad de la Ciénega, tiene esta casa de estudios? Nosotros contamos con dos ingenierías, que es ingeniería en energía e ingeniería en nanotecnología, y 5 licenciaturas, que es en innovación educativa, estudios multiculturales, gestión urbana y rural, gobernabilidad y nueva ciudadanía y genómica alimentaria. 7.
Así es, 7 trayectorias. 7. De lo que dijo el rector que tiene como meta la universidad de posibles 10. Así es. Que se propusieron hace 10 años. Y esto, bueno, pues esperamos verlo pronto, porque esto enriquecería a lo que es esta región en tener más opciones de estudio. Son 7 carreras, y estas carreras o trayectorias ya son dadas a conocer también en esa página web, o sea, su perfil de egreso, etcétera. Uh-huh. Claro, en la página pueden encontrar la información, el perfil de ingreso, de egreso, para los estudiantes interesados, y es importante puntualizar que también el día 11 de marzo de este año ya vamos a tener nuevamente el evento de la Expo Trayectoria. ¿En qué consiste esto? Nosotros invitamos a chicos de las preparatorias aquí de la región, sí, principalmente, para que nos visiten, conozcan las instalaciones de la universidad, y los chicos que ya están cursando estas trayectorias preparan un stand con algún proyecto referente a lo que realizan, ¿no? Ajá. Entonces, pues esto nos da mucha promoción con los chicos, porque como les estoy mencionando, las trayectorias que tenemos pues son muy innovadoras, son muy originales. Entonces, muchas veces los jóvenes de repente mencionas una trayectoria y no saben a qué se refiere, ¿sí? Entonces, esta expo trayectoria pues tiene la finalidad de aclarar en lo que se trabaja. Esto no lo platicamos con el rector, pero esto nos hace entender que la Universidad de La Ciénega es una universidad, señor rector, de puertas abiertas para la gente, ¿no? Y esto es importante, puesto que no solamente es en este evento que van a tener el 11 de marzo, sino todo el tiempo que quiera un padre de familia, que quiera un estudiante visitarles, ustedes lo reciben. Claro, nosotros tenemos visitas diarias, de hecho con los jóvenes interesados en ingresar, y también nos visitan sus familiares, ¿no? Interesados, y pues ahora sí que muy entusiasmados de ver las instalaciones que tenemos. Licenciada Carla, una pregunta que tal vez puede sonar sacada de onda, como dicen los chavos de ahora, ¿no? Claro. ¿Qué me ofrece la Universidad de La Ciénega para que yo entre ahí? Es nada más, yo me quedé, todavía sigo aquí con lo que me taladró en la cabeza lo que dijo el rector. No solamente es educación, también es investigación, pero fuera de cámaras me decía, y también no nada más es estar en la escuela, tiene que salir. ¿Eso es parte de lo que ofrece la Universidad de La Ciénega? Claro, sin duda. Bueno, nosotros visitamos a las preparatorias también para promover las carreras, y uno de los puntos más importantes que les mencionamos es, nosotros pues somos una universidad muy innovadora, no tenemos carreras convencionales, y que esto le permite a los chicos que al egresar pues tengan un campo laboral mucho más amplio, ya que no son carreras que están saturadas. Ahora en el mercado sabemos que pues es difícil encontrar trabajo. Entonces, una de las características que tienen al estudiar una carrera de este nivel, pues es ser también sus propios jefes, ¿no? Ellos, como innovadores, crear fuentes de empleo, crear su propia empresa. Sí, adelante. Crear, sí, su propia empresa, aprender de otros lugares, decía el rector, okay, salen, sí, y tienen práctica. Visitan otras universidades, están a través de ese aprendizaje colaborativo, de ese enriquecimiento mutuo, claro, están trayendo cosas innovadoras también, además de innovadora la universidad, innovadora a la propia universidad, ¿no? Sí, como un dato, en el 2015 el rector lo informó, se tuvieron 70 viajes de práctica. Excelente. Hubo 80 chicos que se presentaron también en otras instituciones con sus ponencias, o sea que dieron un tema, una conferencia. Y bueno,
constantemente ellos están viajando a otras instituciones. Es importante también comentar que nosotros tenemos un programa de movilidad estudiantil. Sí, pertenecemos al programa Delfín y también hay chicos que se trasladan a través de la academia, que es algo semejante. Bueno, les platico un poquito en lo que consiste. Los chicos se trasladan todas sus vacaciones de verano a otra institución o a un centro de investigación. Uh-huh. Actualmente en el programa Delfín estamos afiliados 92 instituciones. Entonces ellos realizan movilidad a cualquiera de estas instituciones. Es importante también mencionar que este año se está promoviendo mucho la movilidad internacional. Ya con chavos que estuvieron en Alemania, ¿no? Sí, esa es otra de las actividades que realizan ya los estudiantes como tal. Uh-huh. Los viajes de prácticas, visitas, los intercambios, es algo que ofrece también la Universidad de La Ciénega. Y cuando va usted, señorita Carla, a visitar las escuelas preparatorias, ¿qué es lo que más les preguntan los muchachos? La primera es los costos que tenemos. ¿Sí? Hemos percibido que los jóvenes tienen una impresión de que la preparación universitaria es muy costosa. Entonces, pues esto de esta parte de que somos totalmente gratuitos, pues es también un punto a nuestro favor. Un hándicap ahí grande, ¿no? Así es, y sobre todo, pues ahora sí los chicos no tienen ningún pretexto para decir que no pueden seguir estudiando. Le comento también que contamos con varios tipos de becas, o sea, no solamente somos gratuitos, sino que promovemos becas. No van a pagar, les van a pagar. Así es. Bueno, entonces, ¿estas becas en qué consisten? Tenemos becas de transporte para apoyar a los jóvenes que nos visitan de diferentes municipios. Tenemos una gran cantidad de chicos, pues de toda la región, sí, sí, hasta de otros estados tenemos, sí, jóvenes. Sí. Entonces se hace promoción de esta beca, pues que les apoya bastante. Entonces es gratuidad en cuanto a lo que es su estancia, más bien su carrera universitaria, uh-huh, su trayectoria, posibilidad de becas, el visitar lo que son otras universidades, la movilidad que dice usted, entrar al proyecto del fin, presentar sus proyectos, foros, ponencias, etcétera. ¿Laboratorios? También tenemos laboratorios totalmente equipados para todas las trayectorias. Cada uno cuenta con su propio laboratorio. Entonces, esto también les permite no solamente dedicarse a lo teórico, sino que practicar ahí mismo dentro de la universidad. Teórico, práctico, equipamiento, dijo el señor rector, que se ha mejorado en su totalidad para poder enriquecer no solamente el aprendizaje, sino la investigación también de los propios chavos. Entonces, pues esto es algo muy bueno. ¿Algo que quiera agregar? El tiempo se nos terminó. Bueno, pues que también como Departamento de Difusión y Vinculación estamos a sus órdenes. Todo el tiempo necesario que necesiten para trasladarse y conocer la universidad, nosotros les damos visitas guiadas y estamos ahí. Visitas guiadas. Dirección, teléfono, página, redes sociales, por favor, señorita Ábalos. Claro, nuestra dirección es Avenida Universidad, número 3000, Colonia Lomas de la Universidad. Como referencia, damos que estamos por la carretera Zaguayo-Jiquilpan, uh-huh, ¿sí? Y el teléfono es 353-53-205-75, y la extensión del departamento es 1303. En Facebook aparecemos como Difusión USEM. Difusión USEM. Uh-huh. ¿Twitter? Por lo pronto por el momento no hay Twitter, sí es, pero sí pueden llamar en horarios de qué hora a qué hora. Estamos de 8 a 6 de la tarde. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, puede pedir referencias, puede ir un padre de familia, puede llamar, claro, y a todos serán atendidos. Claro que sí. Bien, pues algo para terminar, dígale a la gente que le ve, sobre todo los chavos que están próximos a egresar de prepa. Bueno, pues invitarlos nuevamente a adquirir su ficha a partir del 14 de marzo.
en dado caso que tengan dudas, también estamos para apoyarles. Bien, pues para, muchas gracias. Gracias, señorita Ábalos. Gracias, gracias, señor rector, que todavía se encuentra por aquí atrás. Esta es su casa. Con gusto, si tenemos una visita más, aquí tiene las puertas abiertas. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, gracias a usted que estuvo allá en casa esta noche de miércoles 2 de marzo en este Enfoque 5 Diálogos con Sentido. El próximo miércoles nos vemos en un programa más. Pásela bien, cuídese mucho, que tenga la mejor de las noches y descanse. Es un cantante de música ranchera. Tiene 3 producciones discográficas en su haber. Ha llevado nuestra música mexicana a países como Guatemala, Puerto Rico, Panamá, Honduras y Colombia. Tiene el nombramiento de Embajador de la Música Mexicana por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Conductor de programas musicales de Televisa Guadalajara y ha sido parte de la imagen del Festival Internacional del Mariachi y la Charrería. Y ahora es uno de los jurados de Todos a la Pista Cantando 2. Síguelo cada domingo a las 6 de la tarde por la señal de TV5. Todos a la Pista Cantando 2.